Ella se suelta cuando fumando, fumando. Directito pa' la luna, la luna. Tengo de mango y... Thank you.
Espérame tantito. Ya estamos aquí listos para comenzar el programa de hoy Sin Tabús con su amigo Johnny Q. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. La verdad que me siento honrado. Es un placer para mí el poder estar aquí sentado en esta silla, listo para entrevistar a esta jovencita que desborda el talento. Tiene talento, tenemos mucho que aprender de ella. Y como ya vimos dos videos de ella, se podrán dar cuenta de todo el talento que envuelve esta artista. Y de fondo estamos escuchando uno de sus temas. Pero sin más preámbulos, quiero presentar a Ana Lee desde Ecuador. Así que démosle una cordial bienvenida a Analí. Muchísimas gracias por estas hermosas palabras. Qué bonita manera de empezar esta entrevista. Como bien lo mencionaste, mi nombre es Analí, soy ecuatoriana y actualmente me encuentro en Miami, Florida. Pero muy contenta, gracias por la invitación. Es para mí un honor compartir este espacio con ustedes. No, para nosotros es de verdad que un agasajo el poder tenerte aquí en nuestra transmisión y poder compartir, conocerte un poco más. La verdad que no sé por dónde empezar, porque tienes tantas habilidades, cantas muy bonito, o sea, no sé por dónde empezar, pero yo creo que empezaremos. ¿De dónde te nació el amor por esta carrera tan difícil? Es una muy buena pregunta. Cuando estaba muy pequeñita, empecé a escribir canciones. Mi papá dice que él es un músico frustrado porque siempre estaba cantando, escribiendo. Era parte de la cultura familiar el escribir. No había un solo día que no estemos haciendo música. Y supe de inmediato que en el futuro quería dedicarme a hacer música, pero música que tenga una letra que pueda inspirar. A veces yo pienso que la música es algo tan importante que puede llevarnos a construir o a derribar muchas vidas, sueños, relaciones, diferentes cosas que,
que en mi caso he decidido escribir y cantar de una manera que pueda sacar una sonrisa, que pueda sacar una lágrima, que pueda recordar el propósito. Y eso es lo que he venido haciendo, una carrera muy hermosa, amo lo que hago, pongo mi vida, expreso mis sentimientos, mi verdad, quién yo soy en cada una de mis letras, y estoy muy agradecida que la estén recibiendo con mucho cariño. Sí, la verdad que escuchamos 4 temas tuyos de las que tienes en YouTube hace rato con todo el público, y la verdad que se siente como una paz, se siente algo sabroso de escuchar sentado, tal vez tomándose un café, algo relajante, letra bonita, o sea, algo que te sientes a gusto escuchar. Desgraciadamente, la música se ha llevado por un camino un poco de la otra esquina a lo que tú haces, pero para todo hay público, y la verdad que me quedo con lo tuyo, más armonioso y más tranquilidad interior. Vemos que estás promocionando ahorita un tema, Estoy Junto a Ti, con un ícono en el género. Entonces, ¿en algún momento ya lo habías soñado o visualizado esa colaboración, o nomás así se dio, lo conociste y se dio así nomás? Wow, me encanta también esta pregunta, porque en realidad lo soñé toda la vida, el poder tener una canción con Manny Montes. Yo, una parte de mí es rapero, me encanta el rap, y él fue una de las personas que empezó todo este movimiento con Vico C, Funky, que son personas que han venido haciendo en la parte musical algo con letra positiva. Y yo siempre desde muy niña, ¿verdad? Pues algún día quisiera cantar con Manny Montes, puertorriqueño, pero no tenía ni idea cómo lo iba a conocer, porque no teníamos ese contacto. Y yo siempre pienso, me encanta hablar de los sueños, porque pienso que no hay nada imposible para el que cree, y mucho más para el que pone a Dios en sus sueños. Entonces un día me lo encontré a Manny en el aeropuerto y lo conocí, y nos tocó el mismo lugar, justo le iba a grabar un video con la misma persona que iba a grabar un video, sin saber, ¿verdad? Después alguien nos presentó y yo de una vez lancé, Manny, ¿y qué tal? Sí, y entonces una persona también habló de nosotros sin saber, ¿verdad?, de que él iba a aceptar, y se dio como resultado esta preciosa canción que se llama Estoy Junto a Ti. Y para mí es un gusto enorme, un honor, de verdad. Aún no lo puedo creer. Tuvimos la oportunidad hace poquito de cantar en Despierta América, y Manny me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste cantar en Despierta América? Y le digo, no, pregúntame cómo me sentí cantar al lado de Manny Montes. Porque en realidad, pues, yo todavía no me lo creo. Y que una canción espectacular, sobre todo el rap de Manny, era esa pieza clave en esta canción. Qué bonito. La verdad que es una historia de vida muy bonita. La verdad, yo me considero fan de Funky, pero conozco de Manny Montes, y la verdad que es uno de los íconos en el género. Entonces, qué bonito que se te dio esto, que ya lo habías pensado, ya lo habías soñado, y se te dio. Eso es lo bonito, que se dio. Entonces, platícame de la historia del tema. ¿Cómo surge? ¿Tú le escribiste? ¿Cómo estuvo toda esta creación? Sí, esta canción, Estoy Junto a Ti, fue una canción originalmente escrita por unos grandes compositores en la parte de la música en inglés, la música anglo. Y hay una cantante que admiro que se llama Blanca, ella es muy conocida en el medio cristiano en inglés. Y entonces Blanca hizo parte de la colaboración de esta canción, que originalmente se llama I'm Walking With You, y nosotros hicimos su versión y la traducción original al español. Grabamos con grandes productores en Nashville, Tennessee, que han trabajado con gente muy importante en el medio, y poder hacer ese crossover también, porque fue un inicio para mí en la parte inglés, otro sueño hecho realidad, por tener el apoyo de ellos. De un momento a otro entrar a unos playlists muy importante con gente que había vivido toda mi vida, y no en mi primera lengua, que es el español, sino en inglés. Entonces, para mí, esta canción es muy importante porque marca un nuevo capítulo en mi vida, y también me enteraba, tenía ya tiempo de estar casada, ¿verdad? Pero
tenía poquito tiempo de haberme enterado que estaba embarazada. Entonces, para mí fue un cambio rotundo porque mucha gente me había dicho, Analí, cuando quedes embarazada esto va a truncar tus sueños, no, dile que no a la familia, no vayas a formar tu familia. Entonces, en ese momento sentí como que cuando me dijeron que estaba embarazada, con mi esposo sentí como mucho temor, dije, no, y ahora mis sueños, ¿verdad? Me había enamorado más de mis sueños que el plan de hacer una familia. Y le pregunté a Dios, ¿qué hago? Y entonces sentía que él me decía, mi corazón, estoy junto a ti. En cualquier proyecto yo te he prometido estar no solo en un gran concierto o en una gran oportunidad, en una gran entrevista, sino en esto también, enseñarte a ser una mejor persona, enseñarte a crecer, enseñarte a ser mamá. Y saber que ese Dios del día a día, ese Dios que partió el mar, ¿verdad? Está contigo el día a día, te lleva a tener una relación más íntima. Entonces esta canción se volvió como un himno para mí. Cuando hay momentos difíciles como los que vimos ahora, el saber que no estamos solos, que hay alguien que está con nosotros, yo creo que es suficiente medicina para poder calmar nuestro espíritu, que muchas veces está muy desesperado y abatido. Sí, la verdad que necesitamos ese apoyo extra para poder pasar ese día a día. La verdad que sí. Y qué bonito que tú lo tomes muy en cuenta. Ahorita dices que te encuentras en Miami. ¿Cómo le haces para poder no aburrirte? Encerrada en la casa, cuarentena y tienes que estar en casa. Sí. Bueno, empezando allí, si escuchan justo voces de fondo, es mi familia que acabo de llegar de Ecuador. Justo hoy, gracias a Dios, un milagro que hayan podido venir porque los aeropuertos estaban cerrados. Y creo que un regalito para mí ha sido el tener a la familia visita en casa, que de una u otra forma mis padres viven lejos de mí, y de una u otra forma estar lejos y tenerlos cerca te hace recordar que el hogar no es donde tú estés, sino con la gente que tú estás. Entonces, yo creo que eso es lo bonito, el poder compartir ese tiempo, el poder aprender a conocerte a ti mismo, emprender nuevos proyectos. Por ejemplo, ahora mismo me encuentro escribiendo, no una canción, bueno, sí canciones, pero ahora mismo estoy trabajando en un material de para leer, o sea, un libro. Y son muchos sueños, estoy trabajando videos musicales en casa, estoy creando contenido, no solo en música, sino haciendo blogs. Mucha gente me pregunta, ¿y cómo saber que estás enamorada? ¿Y cómo sanar tu corazón después de que lo rompes? Entonces lo hago video, lo hago canción, lo hago blogs, estoy escribiendo, tengo mi bebé de un año, entonces es imposible, imposible aburrirse. A veces sí quisiera un día así libre, pero estamos ahora mismo creando muchísimo contenido, y aparte estoy casada con un productor musical. Mi esposo Manuel Elhado es tremendo productor de Cartagena, Colombia. Acá estamos en parte del estudio, lo que tiene grabación. Entonces no tengo tiempo libre, de verdad. Creo que estoy trabajando más que cuando no estamos en cuarentena, pero tratando de tomar un día a la vez y disfrutar, ¿no? Porque a veces también uno se enreda entre tantas actividades y te olvidas de poder disfrutar de tu familia, disfrutar de lo que realmente es importante. Sí, nos gustaría saber, Analí, ¿qué ha aprendido como ser humano de todo esto que estamos viviendo a hoy en día? Lo del virus, las protestas que muy recientemente sucedieron por lo que pasó a un policía con un ciudadano de aquí norteamericano. Pero ¿qué te parece si eso nos lo comentas después de estos cortes comerciales? Yes. Entonces regresamos ahorita en un segundito, no se despeguen y sigan compartiendo este video para seguir conociendo a Analí.
Ella se suelta cuando fumando, directito pa' la luna. Tengo de mango y también uva. Yo estoy subiendo como espuma. Ella se suelta cuando fumando, directito pa' la luna. Ella se suelta cuando fumando, directito pa' la luna. Tengo amigos, ya estamos de regreso y la verdad que nos quedamos ahí con una interrogante con Analí. Ella como ser humano, ¿qué será lo que haya aprendido en estos momentos tan difíciles en el mundo? Como lo de el virus y tantas injusticias en el país, aquí en Estados Unidos, presenciando las protestas, todo esto que envolvió toda esa manifestación. Pero qué mejor que ella nos diga qué es lo que aprendió de todo esto. Platícanos, Analí. Wow. No han sido días fáciles. Creo que todos hemos perdido algo, quizás un trabajo, recursos, proyectos, tours, presentaciones, diferentes cosas. Y muchos hemos perdido seres queridos. Yo perdí humanamente, ¿verdad? Mi abuelito hace 2 meses partió a la presencia de Dios. Él está en Nueva York. No pude estar con él. De hecho, mi mamá, una de las razones por las cuales vino es porque quiere estar con su familia. No he podido abrazar y decirle cuán importante son para ellos. Entonces, algo que yo he aprendido en estos días ha sido recordar que en esta vida somos pasajeros. Y creo que a veces nos olvidamos de eso. Con lo de las manifestaciones, con lo que ha pasado, nos damos cuenta que puede haber de un momento a otro el cambio de una historia, el cambio de una vida. De un momento a otro puede ser otro curso que se tome y tenemos que estar preparados para esto. El llevar, el recordar que somos pasajeros y que todas las cosas son temporales, quiere decir que quizás la casa que queremos pasa a segundo plano, que todo lo que queremos lograr pasa a segundo plano, que esos sueños, tanto el ascenso al trabajo, pasa a segundo plano. Es importante, pero hay que, mi mamá siempre dice, hay muchas cosas importantes, pero siempre hay una más importante que la otra. Independientemente de las creencias que uno tenga, yo quiero simplemente recordarles algo que mi abuelito me enseñó cuando era muy pequeñita. Él fue pastor y partió ya casi con 93 años. Él me predicó con su ejemplo. En el lugar donde quiera que estemos, como vecinos, como empleados, como gerentes, como artistas, como entrevistadores, donde quiera que estemos, seamos luz, debemos dar un poquito más de amor, de aprovechar, de estar presente. Muchas veces estamos con toda la familia, con la gente, y estamos en nuestro celular, en nuestras redes, tantas cosas, y no estamos presentes con lo demás. Estar presente con todos, y especialmente estar presente con Dios. Arreglar nuestras vidas con Él, y si hay cosas que tenemos que cambiar, pues pedirle ayuda a Él para que nos ayude a ser una mejor versión de nosotros y quite todo ese peso y todas esas heridas que podemos haber tenido producto de la pandemia y pérdidas que hemos tenido. Que Dios pueda llenar cada uno de los vacíos de nuestros corazones y una vez más recordarnos que Él está junto a nosotros. Qué bonito, qué bonito. Oye, pues lamentablemente todo lo que inicia se tiene que terminar. Y por cuestiones de tiempo, la verdad que no quisiera, pero por cuestiones de tiempo nos tenemos que ir. Pero la verdad es la parte 2. Queda pendiente parte 2.
¿Y qué te parece si nos regalas tus redes sociales para que toda la gente que se conecte y sepa dónde encontrar tu música, dónde encontrarte a ti? Y si quieren contactarte, pues ahí, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, muchísimas gracias. Estoy en Facebook como Ana Lee, A-N-N-A, espacio L-Y, Ana Lee. Instagram, que amo también esta red social, arroba Ana con 2N, guión bajo, guión de piso, L-Y, Ana, guión bajo, L-Y. Si quieres Spotify, iTunes, Google Play, Amazon, puedes tocar nuestra música. Nuestra canción que estamos hablando ahora se llama Estoy Junto a Ti, con Mari Montes, y un video espectacular grabado en diferentes estados acá en Norteamérica. Así que espero que les guste, estén pendientes de nuestras redes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, porque estamos preparando, te cuento, una canción que va a venir con un bombazo, tres mujeres más, y yo vamos a hacer un tema especialmente para la mujer. Y está, va a ser, voy a darte una primicia, te va a lanzar el 3 de julio y va a estar muy bueno. Vamos a tener una actriz de una serie muy importante de Netflix en nuestro video. Así que nada, espero que les guste y vamos a estar ahí contándole todas las noticias. Una vez más, muchísimas gracias por este espacio. Vamos a estar pendientes, pero ¿qué te parece si nos despedimos presentando tu canción Estoy Junto a Ti, junto a Mani Montes? Con mucho cariño, soy Ana Lee. Esto es Estoy Junto a Ti, Ana Lee, featuring Mani Montes. Que lo disfrutes. Muchas gracias. Hacia el cielo me pregunto qué haré. Tengo muchas fuerzas, siento desaparecer. Muchas gracias. Y ahorita vamos a dejar con la canción, el video, y terminamos. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos vemos. Bye.